todo el país, de los 32 que hay en el país, y de esos 23, algunos vienen del PRI, otros vienen del PAN. En Puebla, por ejemplo, ya empezaron los medios, y eso es preocupante porque los medios ya empezaron a hacer sus ajustes, sus cambios, acomodarse al nuevo gobernante para ver cómo les va a ir con la publicidad, y están despidiendo a los reporteros críticos. Yo no sé si Armenta, por ejemplo, en Puebla haya dicho, córreme a este y a este y a este, pero los medios sí. ¿Sabes qué? Tu periodista crítico, que aquí lo tenemos, ya no puedes seguir conmigo porque ya no tengo dinero, porque ya no me quieren dar, porque quién sabe si me van a dar. Aquí tenemos al reportero que corrieron. Y, sí, pero yo no sé, ya eso no, ya es. No, pero es un gobernador de Morena, presidente. Ese es el punto. Comunicación, porque están dando estos indicios de bloqueo sistemático. Lamentablemente no lo puedo comprobar, pero sí tengo, y se lo digo con toda honestidad y con toda franqueza, que tuve un acercamiento con uno de sus integrantes del equipo de comunicación de Alejandro Armenta, y en corto, off the record, él me decía como una especie de que conocía a los directores de los medios en donde yo estaba presente, y que si él me quería afectar, lo podía hacer, pero que él no había hecho nada, que él no me había acusado con nadie. Sin embargo, hace dos semanas, al mismo tiempo, de dos espacios en los que yo estaba, pues me dieron las gracias así, de la nada. Obviamente niegan que hayan recibido instrucciones. El gobernador electo, Alejandro Armenta, ha asegurado que va a defender la libertad de expresión, que si alguien se siente agraviado, pues que lo diga, y que no importa que sea alguien de su equipo que lo diga. En ese sentido, ¿cuál sería el llamado para que realmente se respete al periodismo? Pues que no se ajustan los convenios, y que ojalá estos convenios no se entiendan que hay que hablar bien de los gobernantes en turno. Desde mi opinión, todos los gobernantes, incluyendo usted, si usted lo permite, es que permitan la crítica, porque les da legitimidad, a final de cuentas, no un periodismo lambiscón, un periodismo barbero, sí, sino que haya este exhorto para este gobernador y para todos los demás gobernadores. Para los 23, sí, pero aquí nosotros no hacemos eso. Pero usted se nunca reunió. Lo hemos hecho, y y por eso son los ataques. Porque en el gobierno anterior, nada más facturados eran como 20 mil millones de pesos al año. Y eso se terminó. ¿A nivel federal? Sí, a nivel general. No, pero en general, ya es otra cosa. Pero los estados, entonces, el de Veracruz, tiene todo silenciado también. No, ahí al contrario. A los medios, presidente. No. A los reporteros. Se demuestra de que quienes estaban críticos. Ahora, por ejemplo, financiaron la campaña en contra de Rocío Nale, los que estaban antes, con mucho dinero, para los medios de información nacional. Periódicos nacionales, sí, ya. Me da pena decir de televisoras que hacían reportajes, ¿no?, especiales, pagados, golpear, sí, en contra de TV Azteca, dígalo, y miren, dígalo. ¿Por qué no pones otra vez cuánto fue el resultado en Veracruz? El Reforma, el Universal, Televisa. En el caso de Veracruz, ¿dónde está Veracruz? Mire, 66 contra 23. Y ustedes pueden hacer la investigación de cómo en los medios nacionales, en la mayoría de los medios nacionales, ¿sí?, decían que en Veracruz iba a perder Rocío Nale. O sea, no hay que padecer de amnesia. Se acaba de suceder esto. Por los medios. ¿Y por qué crearon todo este ambiente? O sea, ¿o cómo lo crearon? Con dinero. Así es. Entonces, no debe de haber compra de lealtades. ¿Sí?
El periodismo tiene que estar lo más cercano posible al pueblo y lo más distante que se pueda al poder económico y político. Presidente, pero sí que ese es el buen periodismo. Pero entonces, que respeten a los críticos. Nosotros, a los nosotros no nos críticos. Metemos en eso. Sí. No, pero va a continuar lo mismo. Es que esto ya no, inició. No, digo que va a continuar lo la mismo, transformación. Pero mismo es malo. Miren, estarían ustedes realmente en una situación difícil si no se hubiesen dado los resultados, si el pueblo no hubiese elegido como lo hizo. Entonces sí, porque la derecha, apréndanse esto, el conservadurismo tiene tres características. Un derechoso, facho, se distingue por tres cosas. Primero, porque es muy autoritario. Eso se puede probar técnica, científicamente. ¿Sí? Es muy autoritario. ¿Sí? Segundo, y se puede probar, son muy rateros. Muy rateros. O sea, su Dios es el dinero. Y lo tercero, son muy hipócritas. Mucho, muy hipócritas. Y ahora están en Morena. Entonces, eso no pasa con quienes luchamos en favor del pueblo y tenemos principio y tenemos ideales. Pero los van a, son manzana podrida que ya están Morena, que ya están en el no gobierno. No hay nada de eso. ¿Sí, ya me voy a ir, Reina, porque por eso te di la palabra, porque pero si nos preocupa, los otros presidente. Dos compañeros se quedan pendientes, es que me tengo que ir. Sí. Lo lamento mucho, pero es que ¿saben qué?